este pato es, me parece algo increíble. Por favor, ¿cómo una simple muñeca puede llegar a hacerme daño? Esto me parece increíble. ¡Ay, qué muñequita más linda que tengo! ¿Es tan hermosa? ¡Ay, me encantan esos rulitos que tiene por acá atrás! Tengo que limpiarle el vestido porque no vaya a ser que se me arruine. ¡Ay, voy a comer algo rico! ¡Ay, qué puedo comer! ¡Corre con pizza! ¡Ah! ¿Quién me está tocando el timbre? ¿Quién me está tocando el timbre? ¿No será el pato de nuevo, no? Espérame un segundito, muñeca. Ahora vengo y te peino tu lindo cabello. Ay, ¿quién es? ¿Qué quiere el pato? ¿Otra vez a molestarme? ¿Ah? ¿Qué? ¿La abuela? ¡Ay, hola, querida Bree! Está abierto, abuela. Pasá. ¡Hola, querida! Vine a visitarte. Ah, bueno, abuela. Qué bueno. Pensé que eras el pato. ¡Ah, no! ¡El pato ese no! ¡Ay, querida! Vine a comer algo con vos. ¿Me invitás a pasar? Bueno, a ver, ya entraste, así que sí, ¡vamos! ¡Oh, qué linda casa, querida! ¡Oh, tenés comida! ¡Fuera de mi refrigerador, abuela! ¡Que la última vez te comiste todo lo que había dentro! ¡Ay, perdón, querida! Es que vine con hambre. ¿Qué hay de desayunar? ¿No trajiste vos el desayuno? No tengo nada. Yo me estaba comiendo una pizza. ¡Ay, qué mocosa más rata! ¡Ay, esta muñeca qué bonita que es! ¡Ay, viste! Me la encontré tirada en la calle. No sé quién pudo dejarla. Sí es hermosa. ¡Ay, querida! Te juro que esta muñeca la recuerdo de algún lado, pero no tengo idea de dónde. ¿En serio? Tal vez alguno de tus amigos era coleccionista y era de él, pero no sé, estaba tirada en la calle. Bueno, ya me acordaré de dónde era la muñeca, querida. ¡Ay, vamos a ver la tele! ¡Sí, vení! ¡Vamos a ver la tele un ratito! ¡Qué entretenida que está la novela, querida! Pero abuela, si la tele está apagada, todavía no la prendí. Estaba esperando a ver si la prendías vos o qué hacías. ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! Me acabo de acordar algo que me tiene espantada. ¿Sabes qué? ¡Ay, vengo, querida! ¡Ay, vengo! ¿Qué le pasa? ¿Se fue al baño? Bueno, me parece que la abuela tuvo un apretón o algo de eso. No sé, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, ¿en qué estaba? ¡Ay, sí, mi muñeca! Le tengo que pintar las uñas y hacerle un montón de cosas. Querida, vení al baño, por favor, un segundito. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? ¿Al baño? Pero abuela, no te quiero ver mientras vas al baño. ¡Qué horror! ¡Melindita, vení para acá! Bueno, está bien, voy. ¿Qué pasa, abuela? Querida, me acabo de acordar dónde había visto a la muñeca esa. ¿Dónde? Ay, era de un libro que estaba leyendo muy tenebroso. ¡Esa muñeca está poseída! ¿Cómo? ¡Imposible que esté poseída, abuela! ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, Melindita! ¡Esto es un desastre! ¡Un desastre! Te voy a leer un fragmento que dice: cuando las luces se apagan, la muñeca ataca. ¿Qué? Abuela, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Sí, querida, es 100% real, por favor créeme. Es más, si no me crees, tenemos que hacer la prueba. Vamos a apagar las luces y vas a ver cómo la muñeca ataca. Uy, bueno, está bien, pero mírala, si está quieta, abuela, no hace nada. Querida, habla bajo que te puede escuchar. Apaga las luces y nos escondemos, ¿ok? Bueno, está bien. Ay, Dios mío. Uno está más loco que el otro. No me lo puedo creer. Entre el pato y la abuela, están más locos que no sé qué. A ver, apagamos esta luz de acá. Listo, abuela. Vení, Melindita, vení. Vení. Tenemos que ver a la muñeca. Vas a ver que cobra vida, pero no hagas ruido, porque si te mete, ataca, ¿eh? Ay, no. Abuela. Vení acá. ¡Ay, Melindita! ¡Te dije que cobraba vida la muñeca endemoniaca esa! ¡Vení, abuela, vení! ¡Ay, hay que escondernos! ¡Tengo miedo! ¡Tenía razón, abuela! Y el pato también tenía razón y no le creí. ¡Vení acá, abuela! ¿Qué estás haciendo? ¡Te va a ver! ¡Melindita! ¡Mira, ahí viene! ¡Ay! ¡Vení, abuela! ¡Vení! ¡Ay, vamos a escondernos acá! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, el pato tenía razón! ¿Por qué no le creí? ¡Abuela! ¡No! ¡La muñeca! ¿Qué le hizo a mi abuela? ¡Tengo que escapar! ¡Ay, no! ¡Ay,
no me ve, menos mal. ¿Cómo voy a ser mi abuela? ¡Mi abuela le hizo picadillo! ¡Ay, ya sé lo que tengo que hacer! Tengo que hacer el truco de la cama. ¡Ay, Evelyn me enseñó esto y ahora se lo agradezco tanto! ¡Vamos a hacer el truco de la cama! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí tengo que escaparme de acá! ¡Tengo que ir a buscar a Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, la abuela! ¡Pato, abrime! ¡Abrime la puerta! ¡Fuera de aquí! ¡Vete con tu muñeca! ¡No! ¡Por favor, abrime! ¡Por favor, abrime la muñeca! ¡La muñeca! ¡Estoy enojado contigo, macho! ¡De tu caso no me has creído! ¡Va a venir la muñeca! ¡Por favor, abrime! ¡Ah, bueno! ¡Pues que venga y te coma! ¡No! ¡Pasa! ¡Pato! ¡Oh! ¡Cerré la puerta! ¡Trabala con llave! ¡Pato, la muñeca! ¡La muñeca! ¡No! ¿Ahora qué? ¿La muñeca qué? ¡La muñeca cobró vida y acabó con la abuela Rita! ¿Acabó con la vieja? ¡Sí! ¡La hizo polvo! ¿La hizo al horno? ¡Sí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Pato! ¡Tenía razón! ¡Perdóname por no haberte creído antes! ¡Tenemos que deshacernos de la muñeca! Ay, pero deshacer la muñeca. Estoy investigando un poco, pero no sé si ese plan funcionará. ¿Qué? ¿Estuviste investigando sobre la muñeca? Sí, siéntate aquí conmigo. A ver, pero ¿no tenés un banquito para que me siente? Lo que ponía aquí es que la muñeca estaba maldita y que hay como tipo como una forma de noquearla. Capaz si la noqueamos, la puede echar de casa. ¿Pero noquearla? ¿De qué manera? Sí, tenemos que poner una parrilla y como que en la parrilla se noquea durante 2 horas la muñeca. ¿Cómo que en la parrilla qué? ¿Cuando se incendia? ¡La hacemos al horno, Meli! ¡La hacemos al horno por la abuela! ¿Pero eso no la destruye totalmente? No, únicamente la noquea, porque la muñeca es inmortal. ¿Cómo que inmortal? No, Pato, y tengo miedo y mira si no nos sale, tiene un hacha muy filosa. Meli, hagámoslo por la abuela. Es verdad, pero tengo miedo. No soportaría que vos también te vayas. Abuela, vengaremos tu muerte. Yo no me voy a ningún sitio. Vení, Pato, vámonos. Pato, ¿estás seguro de esto? ¡No, no lo estoy! ¿Cómo que no? Es que no sabemos si es la misma muñeca. Yo voy a decir una muñeca que es bastante parecida, pero no sé si será esta realmente. Ay, no. Ok, tenemos que entrar. Sigue cerrada la puerta. La única manera de entrar es con esta cama que tengo acá. Pero, Meli, ¿qué haces con la cama? Acuérdate que aquí tenía una llave de repuesto fuera. ¿En serio? ¡Claro! Ay, me había olvidado. Pasa, anda, pasa. ¿Y ahora qué tenemos cuidado, que hacer? ¿Qué con tenemos cuidado, con cuidado. Tenemos que buscar la muñeca, pero no hables alto, que te pueda escuchar. Shh. Bueno, está bien. ¿Y dónde ponemos la parrilla? La ponemos en el salón. Ok, la ponemos en el salón. Para. Tengo yo aquí la parrilla, Meli. Pato, si no salgo con vida, te quiero mucho, ¿sabes? Meli, si no salgo con vida, huele mal. ¿Cómo que huele mal? ¡Maldito pato del infierno! Ahí está la muñeca. ¿Dónde? Encima de la mesa. Ay, no. Pato, dale, listo. Llámala. Muñeca, muñeca, ven aquí. Ven ¡muñeca! Aquí a por mí. Ven ¡muñeca! Aquí a por mí. ¡Sí, Pato, funcionó! ¡Mirá! ¡Se cayó! ¡Se cayó la muñeca! ¡Agárrala, por favor, agárrala! Vamos vale. De ella. Vamos, voy a poner un coche vamos, abajo. Meli. Voy a poner un coche. Bien, esto no va a salir. A ver, ¿dónde tengo un coche? Ahora que estamos fuera con la luz, la muñeca no puede actuar. Ok, me parece perfecto, qué bueno. Ay, listo, Pato, ahora sí. Vamos a toda velocidad. ¡Vamos! Porque nos tenemos que deshacer de esta muñeca. ¿Pero dónde la tenemos que llevar? No lo sé realmente, ¿hacia dónde la llevamos? Ay, no puedo poner... ¡Ah, tengo que poner velocidad 200! No sé, Pato, me la voy a llevar muy lejos de acá. ¿Y nos si vamos la llevamos... a Brookhaven? ¿Y si... No, ¿y si la llevamos a una isla? Dale, la llevamos a una isla y la dejamos ahí para que no pueda volver jamás. Párate, Meli, ven. Quieta. ¡Ah! No, Meli, que no puedes pasar contra eso. ¿Cómo que no? ¿En serio? Ok, estoy lista, Pato. Ay, no sé conducir bien esto. ¡Vamos, Meli, hacia la isla! ¡Vamos! La vamos a dejar acá la muñeca. Listo, Pato, ya está. ¿Y dónde ¡no! la dejamos? ¡Ay, no! Que tenemos que volver. Soltala rápido, por favor, te lo pido. Para. La voy a tirar aquí, Meli. ¡Al agua! Ok. ¡Se fue la muñeca! ¡Dale, Pato, apúrate por si vuelve a estar con vida! ¡Voy, Meli, voy! ¡Ay, Dios mío! Déjame montarme, listo. Listo. ¡Vámonos ahora de aquí! Sí, ¡vámonos! ¡Volvamos a casa! ¡Vení, Pato, vení! ¡Vámonos rápido! ¡Que no nos vea la muñeca! ¿Pero hacia dónde vamos ahora? Nos tenemos que ir a nuestra casa, Pato. Vení, te quiero decir algo. Perdóname por no haberte creído antes. No, ahora me enfado contigo, ya que me acabo el problema. Pero, ¡no me hables! Pero, Pato... Solamente podrás solucionar esto con muchos dulces. ¡Pato!